Como ya lo vieron, estamos en Caldera, en Bahía Inglesa. No habíamos parado, tuvimos un poquito de tiempo para parar, pero llegar hasta aquí, después de que decidimos salir, todo una aventurilla. ¿Pasada? ¿Todo qué peso hoy? ¿No se mete con polo? Se va a meter. Alguien tiene que hacerlo. ¿Acá? Ahí, pues. ¿Acá? Entonces. Amanecimos muy temprano hoy día en Taltal. Llegamos a Taltal muy tarde de noche. Que ni vea que es un jabón. ¡Qué frío! El frío se apagó. Sí, yo también se apagó ya. Pulpín, ¿puedes decir en qué kilómetro estamos? No puedo ni hablar del frío. ¿Qué kilómetro estamos? ¿Qué kilómetro? Sí, bueno, exactamente. El kilómetro 2453. ¿El viaje? Del viaje. ¿A distancia de Brasil? Estamos más o menos a 1894 kilómetros de Porto Alegre, cruzando por la Interoceánica. Y nada, ¿qué tal? Hemos salido para acá con Rumbia Copiapó porque no vamos a llegar a La Serena, es muy largo el camino. Aunque el carro está portándose perfecto porque está más frío esta parte, es valle, no es desierto, así que hemos estado dándole. Estamos a 70 kilómetros de Copiapó, donde vamos a almorzar, son las 1 de la tarde. Estamos a 800 kilómetros de Santiago. La playa, acá bonita, por fin tenemos un poquito de tiempo para nosotros para parar, nos estamos sentados en el carro. Estamos aquí en Bahía Inglesa, La Caldera, una amiga me recomendó. Así que paramos un rato, un desvío de 6 kilómetros, pero vale la pena, ¿eh? Son peñascos preciosos. Se puede disfrutar. El agua está congelada, así que no vamos a entrar, solamente vamos a verlo de lejitos por ahora. Y vamos a disfrutar un poquito. Aquí las vistas. Y para seguir hasta Copiapó, loco. ¿Qué mango estás si te metes? ¿Cuántos son en pesos chilenos? 6.000, sí. 5.000 nomás, dame. Ya, 5.000 te doy. ¿Sí?
sí. Pero el toque ahorita. Ya. Te doy casada, si quieres, ya te lo doy. Casada, sí, te lo doy, estoy en el carro. No, compadre, por 5.000 yo más. Ya, métete, después el toque, para el toque, tenemos que irnos, vos. Ahora no me das nada y me cago. Y estamos a 2 días de cruzar Argentina, así que estamos felices, estamos bien. Ganó la apuesta. ¿Está bien, fe? Oh, está demasiado lado. Estás loco, yo no me meto ahí. Véanme para que vean que... Y ahora aquí mi amigo me ha dado una apuesta de 5.000 pesos para meterse... Son 5 lucas. Yo me compro con Don Cristal. Pobrecito. Está bien, gastó su platita ahí. El agua es muy helada, dice, nunca va a meter yo. Así que ahora vamos a estar acá dando vueltas y a disfrutar un poco de esta bahía y nos vamos ya para Copiapó a almorzar. Por ahora el carro va todo bien, hemos aprendido muchísimo, así que estamos midiendo el aceite. Si recalienta paramos, pues manejando de noche, que no queríamos, pero ahora estamos manejando mucho de noche y de madrugada. Todo sea por cumplir el objetivo. Y como yo dije, pues tenemos que llegar a Brasil, ¿no? Esta historia es para los carabineros de Chile. Yo tengo sus datos y su cuenta de Instagram, lo pueden detener en cualquier momento. Voy a poner la placa ahí también del auto para que nos puedan detener, ¿ok? Gracias. Para que vean, todos los chilenos, para que vean. ¿7? Sí, ya mi chucha, dile que sí, ya. Pero es que te dé el peso, el vuelto en pesos. Ese es más chico, 20. Que te dé el vuelto en pesos. ¿Y no me puedes dar el vuelto en pesos? Nosotros en Chile, al menos, vivimos enamorados de Copec, que es una estación de servicio grifo, le decimos ahí en Perú, que tiene absolutamente todo: baños, duchas, un lugar para comer, estacionamiento para todo el día si quieres, no te cobran nada. Así que en casi todas las ciudades hemos buscado Copec por recomendación de nuestro mecánico y desde ese momento estamos amando este lugar. Es nuestro campamento, conocemos a todos los chicos que ponen gasolina, a todo el mundo, cargamos nuestras cosas. Y así estamos en La Serena. De poco a poco hemos llegado a La Serena. Ayer fue día de reparación de válvulas en Copiapó. Bueno, sí, por enésima vez, la cuarta vez en el viaje, estaba con un mecánico. Regulación de válvulas parece, así que vamos a ver. Si es este problema chiquito, tiene que sacar el motor, me parece. Pero... bueno, hay que hacerlo, ¿no? De vez en cuando hay que tratar con cariño a Conchillo. Conchillo está bien todavía. Todo el mundo dice que el motor está bien, solamente faltan algunas cositas que le descubrimos todos los días nuevas. Nuevo, todo sale todos los días, pero así estamos. Y tipo 1 de la tarde, 2, hemos salido directamente a Vallenar, que es en medio de Copiapó y La Serena. Muy rápido hemos pasado todo eso. Porque la verdad queremos llegar a La Serena porque tenía una amiga aquí. O tengo una amiga aquí. Ya, otra foto. ¿La foto quieren? Ya, a ver. ¿Estás grabando o está ahí? Estoy grabando. Ah, estoy grabando. La Dani le dicen aquí. La Dani. Y nos quedamos en su casa. No nos comimos en su casa, pero comimos algo en la noche, un asadito. Nos celebramos un poco llegar hasta acá a La Serena. Nos reíamos un poco las historias. Y ahora amanecimos en otro Copec. Lindo. Así que ahora vamos a seguir hasta el cruce donde se dobla para el cruce fronterizo. Y no sabemos la verdad cuánto nos vamos a tardar, pero hoy ya tenemos que llegar. Son como 350 kilómetros que tenemos que hacer más. Nos falta dos cosas para entrar a Argentina. Un documento que tenemos que imprimirlo de internet y un seguro RCI, se llama Responsabilidad Civil o algo así. Así que tenemos que conseguir esas cosas hoy día para estar tranquilos y
e entrar. Ah, también hay una cadena para las llantas, porque es temporada de nieve y si nieva nos jodemos en el camino porque nos resbalamos todos y no podemos seguir. Así que en Chile están pidiendo obligatoriamente eso y tenemos que conseguir lo que nos van a prestar. Así, bien, hasta ahora el carro va bien, veo un fierro. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muestra el polo. Muestra el polo. Y agradeceme, agradeceme para que vean que yo regalo cosas también. No solamente pido. Ahí está. Gracias, Henry. Acá está nuestra bolerita. Muy buen viaje, te deseo lo mejor y ojalá llegue a Brasil. Ojalá te vas a llegar. Sí, con todo el power. Ya, besito. Grande. Y también algunos vienen en 140, sí. Está imposible para... Sí.